Nuestra soberanía alimentaria es rescatar nuestra cultura. Y además, no solamente era la lucha por la tierra. Si conseguimos la tierra, tenemos que comer. Y para comer, hay que producir. Entonces, ¿qué alternativa? Y la alternativa es esto. Ponemos emprendimiento, porque en el campo se puede. Y tenemos posibilidad, y lo demostramos, que sí se puede. Se puede. A ver, si ahí tenemos una fábrica de queso, por allá tenemos una fábrica de dulce, en otro lado hay otro, la radio en el fondo del campo, y hay personas que la saben mantener y saben trabajar, saben producir, entonces, ¿cómo que no vamos a estar bien? Y en el campo sí que tenemos. La producción campesina y de las comunidades indígenas obviamente tiene como mayor prioridad la ganadería caprina, la ganadería bovina y como el principal sostén más económico de las familias, pero es muy diversa. Obviamente la gente tiene chanchos, tiene gallinas, trabaja también el monte. Después hace bastante tiempo que también se ha apostado a intervenir en las cadenas productivas, que no sea solamente la cuestión primaria, sino el agregado de valor, poder agregarle valor a la producción nuestra, y se ha elegido como distintos puntos de la cadena. Uno, creo que lo habían charlado, la compañera Mirta es una de las iniciadoras, digamos, del MOCASE, y también una de las que ha llevado adelante la lucha en la fábrica de dulces, que aquí se armó una fábrica de dulces y conservas. Desde el comienzo he trabajado siempre con los primeros productos, como mermelada de zapallo, eso, almíbar. También habían trabajado por ahí como salsas de tomate, eso. Y después nosotros, ya cuando empezamos a trabajar nosotros, ahí agregamos la mermelada de sandía, el zapallo en almíbar, seguimos con la mermelada de zapallo, escabeche de cabrito, cabeche de cabra, bueno, todas esas cosas le hemos ido poniendo, haciendo en la fábrica. Nosotros tenemos 2 días en la semana que venimos a producir y después otro día venimos a etiquetar los frascos. Porque el producto se entrega terminado cuando está envasado y etiquetado. Bueno, en la época de siembra y que vienen buenas lluvias, cosechamos nosotros mismos. Nosotros cosechamos zapallo y bueno, todas esas cosas, y bueno, y entonces nosotros tenemos la materia prima. Es necesario no solamente ser los elaboradores, digamos, de la producción, sino también no perder la propiedad en términos de sujeto, a intervenir también en la cadena de agregado de valor y de distribución y comercialización de los alimentos. Es algo que veníamos discutiendo dentro del movimiento nacional también, y que hace muchos años también se empezó a poner fichas a ese tipo de cuestiones. Hemos avanzado, como decía, en la producción, en el valor agregado. Tenemos fábricas aprobadas incluso por el SENASA de dulce, de conservas, de quesos, de chacinados de llama, una gran diversidad de harina de mandioca. Es decir, el valor agregado en el campo, también en la comunidad, que genera un trabajo digno y genera un valor agregado a la producción, y hemos logrado generar ámbitos para la comercialización justa de toda esa producción,
en todo lo que hablamos de la cuestión productiva, ¿no? Siempre en el marco de nuestra propuesta, que es la agroecología. También en otra parte de la cadena, una de las apuestas fuertes que hemos hecho y que seguimos haciendo es el desarrollo de carnicerías en las principales localidades del interior, ¿no? Entonces hay una carnicería en Pinto, otra en Quimilí, otra en Tintina, una en Tacopozo, se abrirá también otra en Monte Quemado. Y ahí tenemos, en este momento tenemos dos mini cámaras, tenemos dos freezers, después tenemos la exhibidora, la sierra. O sea que tenemos todos los equipos para arrancar trabajando cuando este local se termine, digamos. Por ejemplo, nosotros como campesinos somos criadores, criamos animales, vaca, cabra, todo lo que se pueda criar, entonces tenemos donde un lugar como para poner, para vender lo que nosotros vamos produciendo, digamos. Y es la idea de vender un poco más barato y trabajar legalmente. Seguro que no, ¿eh? Quebrechito, Pozo Hallado, San Isidro, Morisca, Puesto 44, Pozo Real, ahí veremos, Paraje Pintado, La Gloria, Botija, Pocito, Las Margaritas, Las Botellas, 27 comunidades, y en esas 27 somos 60 y algo de familia. Y decidimos organizarnos, todos los parajes vecinos, y nos organizamos con la central de Las Lomitas, y luego, con el tiempo, nosotros formamos nuestra central ya, que es la FUCAU, Fuerza Campesina Unida. Tenemos todo completo la carnicería. Uh-huh. Lo estamos edificando, nos está faltando unos detalles para terminar y poner en función ya la carnicería. Después tenemos todas las herramientas para trabajar. Una vez de terminarse esto de edificar, pone todo, tenemos la máquina para cortar la carne, la sierra, heladera, todo completo. Cuando nosotros se organizamos con la central de Las Lomitas, porque nos venían arrasando, nos venían quitando, habíamos hecho todo eso. Y aparte, nosotros teníamos una experiencia que habíamos sacado una estopadora de una parte para acá, y después sacamos otra para este lado. También lo hemos sacado la topadora esa porque lo estaban por cuadrar al monte y lo iban a encerrar todo. O sea que nosotros no íbamos a estar en este momento aquí si no había sido la organización. O sea que los cumpas de Las Lomitas nos han insistido hasta que hemos podido organizar, ¿visto? Hasta que hemos podido hacer un coraje de organizar, porque antes todos teníamos miedo. Y la diferencia es que de que nosotros ya no nos quedaba dónde vivir, dónde criar, y no tenemos para cultivo aquí. La tierra es buena, pero no nos falta humedad, no tenemos riego, esas cosas. Y nos da solamente para criar, y para criar tenemos que tener extensión de tierra, todo eso. En Santiago estamos como hincándole mucho el diente a la producción ganadera, tanto caprina como bovina, por la fortaleza y el arraigo que tiene culturalmente y la importancia que tiene de que está en manos del campesinado. No solamente era la lucha por la tierra. Si conseguimos la tierra, tenemos que comer. Y para comer hay que producir. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a producir? ¿Qué es lo que producimos? Entonces, ahí es donde se forma la área de producción. Bueno, la diversidad de productos es muy grande. Eso también nos define, ¿no? Y eso también define
nuestra postura en relación a la producción agroecológica, la biodiversidad, y entonces producir desde esa biodiversidad es algo propio. Así que en cada una de las regiones existen las particularidades, pero podríamos decir que en general, en cada una de las casas y en cada una de las comunidades, el componente ganadero, de ganado mayor y de ganado menor, es clave, como así también los alimentos que se producen en la huerta y en la chacra, ¿no es cierto? Produciendo nosotros sin productos químicos, sin conservantes, sin colorantes, porque eso es lo que le acumula las enfermedades. Y entonces por eso nuestra organización va creando fábricas, distintas fábricas de dulce, de escabeche, como de queso, poniendo sus carnicerías. Entonces todas esas cosas, una es para poder tener un ingreso y otra es dejar, por ejemplo, los emprendimientos en el campo para evitar de que la juventud se vaya todo al pueblo o a la ciudad. Esta es la sala de elaboración y donde elaboramos el queso. Esta es la paila, o sea, la olla donde ponemos la leche después de filtrarla. Y mientras se prende la caldera ya, después que tenemos la leche, empieza a calentar. El agua viene, un agua caliente, gira y se va. Y así va girando el agua hasta llevar la temperatura que tiene que llevar para pasteurizar la leche. Y aquí tenemos los reactivos para hacer el pH, después tenemos para medir también la acidez de la leche. Son todas esas cosas. Y este es el proceso que tenemos que cumplir para hacer el queso. Y son las recomendaciones que nos dan, porque nosotros hemos tenido un convenio con el INTI que nos ha apoyado para mejorar esto, porque nosotros empezamos de la nada, cero, sin conocer nada, ni conocer una quesería. Bueno, aquí tenemos, esto funciona a energía solar, ¿no? Aquí están las baterías, aquí tenemos el regulador, es el que regula si viene, pasa electricidad, o si hay mucho, corta automáticamente. Y para usar, esto viene a 12 voltios. Y para 220, ahí pasa 220. Y aquí, ahí ya tenemos la luz que tenemos toda la fábrica. Esta es la envasadora. Hacemos esto de cuarto. Muy poco se consume el queso aquí, entonces es mucho más fácil de vender los quesos más chicos. Después de hacer, o sea que tenemos la cámara ahí, la estacionamos por lo menos 3-4 días, luego venimos a envasarla. Esta es la envasadora, es un envasado al vacío. Aquí tenemos las bolsitas, en esto lo ponemos ahí, y aquí tenemos la energía, que es energía solar. Entonces con eso trabajamos para el envasado de los quesos. Y estas cosas que están aquí, por ejemplo, esta es la pala para remover la leche, que tenemos la paila ahí arriba, para ir mezclándola, para que se caliente pareja la leche. Y lo mismo después cuando hacemos el corte, que el corte hacemos con la lira. Una vez que la leche ya está cortada, entonces con esto cortamos la leche, hacemos los cuadraditos, entonces sale lo sólido para poder extraerle el suero. Esto es el proceso que se hace para hacer el queso.
hemos logrado modificar al código alimentario, ¿no? Que tenía una gran cantidad de disposiciones que hacían que todo lo que producíamos en el campo fuera ilegal para comercializarlo. Bueno, hemos logrado entonces que nuestra producción sea factible, hablando del derecho de los pueblos a definir qué alimentos y cómo los quiere consumir y cómo los quiere producir. Un poquito más. No, al. Ay. Y bueno, así uno va laburando y viendo y produciendo para el pueblo, ¿no? Para la que se dándole ese ejemplo de vida, que sí se puede sembrar la semilla criolla, que sí se puede hacer soberanía alimentaria. Y todo eso vamos hablando en esos encuentros. Cuando recién la familia se va sumando, quieren saber por qué nosotros hablamos mucho de la soberanía alimentaria, qué es la soberanía alimentaria. Y uno todo eso tiene que explicar. No solamente una vez, sino varias veces en todas las reuniones. Uno va hablando y recordando, ¿no? Porque a veces nosotros también tenemos que recordar nuestra historia, volver a refrescar nuestra memoria, como decimos, de hablar. Esa va a ser una bandera que al principio es rechazada por los gobiernos, es rechazada por la FAO, es ninguneada, y sin embargo hoy, muchos años después, 20 años después, la FAO habla de la necesidad de desarrollar la soberanía alimentaria, y hoy estamos en ese desafío, ¿no? En cómo revertir el proceso de concentración de la tierra a nivel global y volver a la producción de alimentos de manera agroecológica. Creemos que el MNCI cumplió una etapa al lograr instalar esa discusión, al lograr que el Estado cree la Secretaría de Agricultura Familiar, al lograr que el gobierno sancione la Ley de Agricultura Familiar y que dentro de eso se incluya una serie de políticas de Estado. Falta muchísimo, falta avanzar sobre la cuestión de la tierra, que es medular. Cosas. Los compañeros nuestros que estudiaban en la Escuela de Agroecología, en la EFA, todos tenían la posibilidad de encontrarse con todas las políticas que creamos y eso lo están desmantelando. Están tratando que no haya presupuesto para el sector. Hay una ley de reparación histórica que está sin presupuesto porque lo están vaciando. No podemos permitir esa injusticia. ¿Por qué? Porque esa ley de agricultura familiar era muy clara sobre la cuestión de la tierra. Era muy clara, había unos artículos donde decían no se puede desalojar a ningún productor, a ningún campesino, a ningún indígena, ni a ningún agricultor familiar. Por eso lo quieren desaparecer. Nosotros defendemos lo que es el pueblo y lo que se ha conseguido como pueblo, con lucha, con sangre, con mucho sudor, con mucho sacrificio. Hoy lo están sacando. ¿Por qué? Porque de vuelta llegó el agronegocio, porque de vuelta llegó el capitalismo, compañero, a nuestro país. No es solo acá, es a nivel nacional. Es una lucha concreta por el presupuesto para la agricultura familiar. En este caso, el señor Ceja tiene que dar la cara, reincorporar a todos los trabajadores que le ha echado y, aparte de eso, el presupuesto para el sector campesino e indígena de la agricultura familiar. Hemos quedado de acuerdo entre todos de volver a nuestro territorio y continuar en la asamblea ya con los elementos que tenemos de los conflictos anteriores donde han estado vinculado este delegado, más otros compañeros que también han tenido la situación de problemática de la tierra con él. Nosotros interpretamos que es un terrateniente que hoy está administrando nuestra casa y por tanto exigimos la renuncia del mismo.
él lo hago mamá en esta porque ha tenido cría la madre y no lo quiere. Entonces tengo que agarrar la chiva y darle, alimentarlo hasta que va. Hay algunas que no, una vez que nace las madres lo quieren, pero justo no estaba y esta ya es una chiva que ya hace mucho ha tenido y le hemos carneado el hijo, entonces ya no tiene hijo. Entonces le queda la leche, en este caso para los guachos, si no, guacho le decimos los cabritos que no tienen madre. Y si no, para sacar leche para hacer el queso o para alguna otra cosa que necesitemos. Porque la leche de chiva no es solamente para hacer queso, sino también para el consumo de nosotros. Como organización habíamos decidido que, por ejemplo, esta comunidad se encargara de hacer queso con toda la producción, la materia prima de las chivas, aquí, del queso. Y la materia prima, la leche de las cabras, en Santa Rosa, dulce de leche. Cuando empezamos a laburar la tierra, también vimos la necesidad de tener nuestras propias semillas. Es ahí cuando empezamos acá a tener más semillas, no saber dónde ponerlas y tener que crear un lugar donde estén bien cuidadas, digamos. Hay variedad y diversidad, digamos, de todo, y lo vamos multiplicando. A veces de intercambios traemos, no sé, 10 semillitas de algo y con el tiempo las vamos multiplicando y ahora ya tenemos 2 o 3 generaciones de semillas que son de aquí, de la Unicamp. Esto, por ejemplo, ese trigo es trigo MST, dice que es del movimiento La Sin Tierra de Brasil. Entonces, como para no perder la semilla, la tiramos a la tierra solo para tener el año que viene un poco más. Todo este espacio lo preparamos para empezar con algo así como para tener los plantines, los árboles. Todos estos son cítricos, como mandarinas, que las hicimos desde semilla. Entonces, nada, vamos preparando acá, que es como un lugar como más cálido, más cerradito, porque el viento castiga mucho a las plantas, ¿sino? Y después lo llevamos al vivero o a la chacra. Y ahora estamos llevando agua desde aquí, desde el australiano hasta la huerta. Entonces yo comparo la ciudad con el trabajo que tengo aquí. A lo mejor es más fuerte, pero lo hago cuando tengo ganas de hacer. Y eso es lo que falta concientizar a la gente. A mí lo que no me gustaba era de tener que levantarme a la mañana, hacer horario, y tenés que llegar a horario. Porque un día si no llega a horario, ya perdías unos pesos, porque te sacaban la asistencia. A mí eso me martiriaba, no me gustaba. Hay que cumplir horario. Yo sé, si tengo que trabajar, trabajo. La ropa yo no lavo todos los días, la voy amontonando por ahí. Pero hoy día digo, no tengo ganas de hacer pan, de estar aquí. Me quiero ir a quemar ramos y me voy. Yo pienso que todo ser humano necesita eso y quiere.